Nos encontramos 6 de abril de 2012 con don Jaime Vélez Ricardo hablando de Eloy Alfaro. Don Jaime, coménteme sus emociones al escuchar esta frase: la Palmieri que venga, dicha por don Eloy Alfaro. ¿Por qué razón? Vea, la mujer no tenía acceso a la educación y peor, al ejercicio de cualquier profesión. Estando Alfaro en Guayaquil, alguien de su entorno se enfermó, pero esto fue un fin de semana seguramente, porque todos los médicos habían salido de la ciudad y no se contaba con ninguno. Entonces se habló de que la Palmieri podía resolver el asunto. Y Alfaro dijo: ¿y por qué no viene ella? Entonces le explican porque como el presidente de la República, enfermo o un familiar de él, la señorita Palmieri no era médica y se la llevaba pues a que... Médica titulada. Titulada. Entonces se ordenó que la traigan a la Aurelia Palmieri. Y ella recetó al enfermo y resolvió el problema. Pero Alfaro se quedó con la intriga porque él no conocía este asunto. ¿Que por qué no la llevaron desde el principio? Y es que ella no tenía razón de ejercer la profesión, porque en esa época la mujer estaba vedada de la educación y del ejercicio de profesión, cualesquiera que ésta sea. Y es entonces cuando Alfaro dicta un decreto por el cual dispone que la mujer tiene el mismo derecho a acceder al ejercicio de cualquier profesión después de obtener su título doctoral, su título profesional. Es decir, incorporó Alfaro a la mujer a una actividad plena dentro de la sociedad, que le estaba negada antes de eso. Y esto se reitera cuando el pensamiento de Alfaro se pone en vigencia, aun cuando él no era presidente, y era el acceso de la mujer al derecho de voto en las elecciones, que se completó posteriormente cuando se dispuso que la mujer tenía derecho a ser elegida para cualquier función pública. Si ya tenía el derecho a elegir, ¿por qué no se le daba el derecho a ser elegida? Es decir, la mujer en líneas generales le debe todo a Alfaro, al punto que Alfaro creó los colegios femeninos, luego los colegios mixtos, creó los normales para formar profesores, y en este caso sí cabe decir profesoras de los colegios, ¿no?, que él había creado. Con lo cual, el potencial del aporte del ciudadano en general, incluyendo aquí hombres y mujeres, para el manejo del Estado o para el desarrollo de las actividades sociales del país, ¿no? Podemos decir que cuando se nombre una nueva ministra, se está dando pie a la pelea de Alfaro. Claro, mire, primero, veamos, hasta hace 40 años era difícil pensar en una gerenta de banco, era imposible pensar en una mujer como magistrada de justicia. Era utópico considerar que una mujer pudiese ser ministra de cualquier cartera o presidenta de instituciones del sector público. Pero con la preparación que Alfaro permitió que obtenga, abriéndole las puertas a la educación, con los criterios que propugnaba, ¿no?, el liberalismo,
La mujer se incorporó y ahora es normal que una mujer sea presidenta de la República, que una mujer sea ministra de Estado, que una mujer sea magistrada de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que una mujer sea gerenta de banco, que una mujer sea rectora de colegio. Es decir, la incorporó totalmente y eso se lo deben al Faro. Yo pienso que la mujer es un ser grato y debería tener aunque sea una pulserita con la efigie de Alfaro. ¿Verdad? Por no decirle una, en lugar de una, bueno. Oiga, había hablando de pulserita, el monumento Alfaro está en Guayaquil, viniendo de Daule, es la primera cosa que se ve. Sí. Yo pienso que debe estar en el Malecón 2000. ¿Qué le parece esa idea? Vea, doctor, yo pienso que ese monumento está encajonado allí donde está actualmente, como estuvo encajonado antes allí en la calle Los Ríos, por el Club de Leones. Alfaro es un hombre que en estos momentos la patria le debe todo lo que tiene y con certeza lo que tendrá. Ese monumento, ¿usted piensa que podría estar en el Malecón 2000? Yo creo que allí tiene un lugar, pero ese monumento, a mi manera de ver, quedaría muy bien en la Plaza de la Administración, que está ahí al pie de los dos palacios, ¿no? Porque allí él estaría conjugando su vida real, su vida política, su vida de estadista, de jefe de Estado, con la vida del pueblo al cual él sirvió. Porque en esa plaza trajina a todo el mundo, trafica a todo el mundo, y no hay quien no vaya por allí, pase de un lado a otro. Y ahí podría estar ese monumento para que tenga, a mi manera de ver, vida plena. Yo le confieso, el Malecón 2000 es un sitio de atracción para todo el pueblo guayaquileño. Sí. Y Alfaro debe estar en el paseo sabatino, en el paseo dominical que hace el pueblo, que busca recreación sana y busca también educación. Sí. Allí donde está actualmente se lo ve rápido en carro. Y si quiere entrar desde Guayaquil, es difícil entrar. Don Eloy, ayúdeme allá desde donde usted está, creo que está en el cielo, para que lo pongan más cerca del pueblo Montubio, de nuestro pueblo. Y ahora pasemos, don Jaime, permitan, ya hablamos de la mujer, respecto a la educación para los niños. ¿Qué hizo don Eloy respecto a la educación primaria? Bueno, don Eloy Alfaro tiene algunos logros extraordinarios, pero logro humano, logro racional, logro, diríamos, hasta normal, si se quiere ayudar a la gente, es su acceso a la educación. Eloy Alfaro lo primero que hizo fue disponer que la educación primaria sea obligatoria y gratuita. Eso permite que el hombre, obviamente algunos no llegarán a beneficiarse de eso, pero permite que el hombre se comience a preparar para servir en los puestos varios que tiene la administración pública. Y si se abrió el abanico con la creación numerosa de colegios de segunda educación, usted va a tener que se permite al hombre pretender servir en una función pública con su preparación, con su formación, que se la debe exclusivamente a Eloy Alfaro. Porque Alfaro no solamente dijo que la educación primaria debía ser obligatoria y gratuita, sino que formó los colegios normales para preparar a los profesores que debían asumir esa responsabilidad. Y eso creo que es lo más importante, porque ahora el saber leer y escribir es tan forzosa
en disponer de ella, que la gente que se beneficia de ellos debe tener constantemente presente la idea de Alfaro como el hombre que le dio esa protección. Es mi criterio, ¿no? Si hablamos de niños, don Eloy permitió la identidad a través del registro civil. Sí. Y también favoreció a la mujer con el divorcio. ¿Por qué atormentarse? Se puede divorciar. Esos dos hechos, registro civil, identidad y divorcio, que no hay en Italia, no hay en Argentina, creo que en Chile es medio complicado divorciarse. Coméntenos, don Jaime, esos dos aspectos. Vea, la revolución liberal, valga decir, la revolución de Alfaro, porque él fue el que hizo todo lo humanamente posible para llegar a ese punto, creó o alcanzó una serie de logros que le dan precisamente la categoría de cimera, de revolución, de transformación. Y en este aspecto, por ejemplo, el registro civil significa lisa y llanamente, ¿no?, el haber dado identidad nacional a una revolución, haberle dado identidad nacional a un pueblo que antes dependía de ciertos certificados que se daban al momento de bautizo y para acciones políticas que incluso constan en constituciones, ¿no? La categoría de cédula electoral a la que le daba pues el sacristán de alguna parroquia eclesiástica. Y los que no tenían esa posibilidad o no querían acogerse a ellos simplemente no eran ciudadanos. En cambio, que con el registro civil se estructuró la personalidad de cada individuo, ¿no?, que sabe quién es, todos los datos que tiene una partida de nacimiento, y allí mismo se inscriben los estados: divorciado, viudo, soltero. Y más adelante de su primera presidencia, el gobierno liberal que le siguió expidió la ley de divorcio, una ley que hoy provoca, sentimientos encontrados y en algunos casos incomprensibles. Por ejemplo, hasta hoy en Argentina se sueña con Perón y con Evita. Hay partidos, el gobierno actual, el gobierno peronista. Y el año 1950 y pico, el general Juan Domingo Perón quiso introducir el divorcio en Argentina. Simplemente lo votaron y no volvió más a hablarse del tema. Hay países como Chile, te mencionó Italia, etcétera, que luchan por introducir la institución del divorcio dentro del Código Civil y no lo han logrado. Nosotros lo tenemos ya casi más de 100 años. ¿Eh? Y esas son las conquistas de una corriente política clara, nítida, transparente, cohesionada y real, es decir, dedicada a resolver problemas del hombre y de la sociedad. De otra manera, se favorecen grupos, y grupos que no están funcionando adecuadamente, que asumen actitudes de defensa de hechos que no necesitan defensa, simplemente aplicar lo que ya está previsto en la ley. El Ecuador hoy día no necesita irse a ningún lado para progresar, sino aplicar las leyes que dictó Alfaro o que proyectó el pensamiento alfarista. Nada más, las leyes existen. Y agradecemos a don Jaime
Muchas gracias.